Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les muestro el cómo está mi casa por lo regular todas las mañanas, a pesar de que ustedes saben que yo siempre intento mantener limpio, pues es una casa normal. Vivimos 5 aquí, tengo 3 hijos para las que son nuevas y nuevos. Ese día acababa de llegar de hacer limpieza en el salón de mi hija, es por eso que estaba ahí esa cubeta con todo lo que necesité. Y pues estoy limpiando como normalmente lo hago. Voy a recoger todo absolutamente para dejarlo limpio antes de que ella salga de la escuela. Sale a las 12:20, entonces a esa hora tiene que ya quedar todo recogido. Es como un reto personal y siempre estoy escuchando prédicas en todo ese tiempo mientras estoy limpiando. Siempre estoy escuchando al pastor Dante Gebel, es un pastor que les quiero recomendar, y tengo una lista de reproducción de mis prédicas favoritas aquí en el canal, por si quieren echarle a ver un ojito de lo que yo estoy alimentándome de la palabra. La verdad es muy muy de mucha ayuda, de mucha bendición para mí, y me ayuda a reflexionar mientras estoy limpiando, mientras estoy como relajándome limpiando, porque realmente lo disfruto bastante. Entonces les recomiendo cómo hacer eso, porque muchas de ustedes me han dicho que no sienten que no tienen fuerzas, que tienen depresión, que no siempre sienten que terminan. Entonces esto a mí me ha ayudado, no tanto porque tenga depresión o así, simplemente porque en el día de repente no nos alcanzan las fuerzas, o parece que no va a terminar el día, o parece que no van a terminar los quehaceres, o algo detona que sientes que tu día ya empezó mal, que está mal. Y escuchando esas prédicas de verdad hacen que Dios esté cerca de mí, esté en mi vida y me ayude a continuar por el camino que Dios quiere que continuemos, que es la paz. Entonces les recomiendo esas prédicas, estos servicios son de grande bendición para mí, y yo siempre les ayudo y las aliento a que escuchen algo que a mí me está ayudando, porque siempre también ustedes me lo preguntan. Así es que, como les digo, esas prédicas son de gran bendición y espero les ayuden. When you speak, angel, sing from above, every day word sing. Por lo regular en mis días siempre intento hacer un quehacer pesado en la semana para que así no se vayan acumulando. En ese caso tocó el baño, no es una limpieza completa, pero sí de la regadera para acá. Limpié lo más que pude, lo tallé, lo lavé, y por lo regular la regadera la tallo cuando me estoy bañando, le doy una pasadita rápida con un cepillito y la verdad es que lo voy manteniendo limpio así. Son algunos tips que les pueden servir para mantener la casa súper en orden y con una limpieza realmente profunda. En este momento estoy limpiando y lavando el baño y no me tardé más de 15 minutos haciendo este quehacer. Si lo están haciendo regularmente, no se va a juntar tanto. When you press me.
Otra cosa que siempre hago, y la verdad es que disfruto bastante, es barrer y trapear así, levantando todo, sacudiendo todo, porque es una forma súper ideal de mantener la casa siempre en orden. Y el día que no te sientas bien, el día que realmente no quieres hacer algo, no importa, la casa realmente está ordenada y solamente recogiendo dos, tres cosas, está recogida. Hay veces que yo no me siento bien, hay veces que yo me enfermo, hay veces que mis hijos no me permiten o una urgencia pasa. Entonces la casa ya siempre está en orden. Es una forma de darle orden a nuestros días, darle orden a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestros mismos esposos, que lleguen a una casa ordenada, que también son parte de mantenerla ordenada, por supuesto. Pero pues ellos están todo el tiempo en una oficina, en un trabajo, en una jornada, y es muy satisfactorio que lleguen a una casa ordenada. Como les digo, es también su deber mantenerla, dejar las cosas en su lugar, pero también nuestro deber es, si estamos aquí, nuestro trabajo es ser amas de casa, mantener el orden. Y como pueden ver, aún así se junta un basurero que yo no sé de dónde sale. Pero bueno, dice mi esposo, somos polvo. Entonces realmente todo el tiempo puede haber polvo en esta casa. Más con niños chiquitos que tiran migajas, que tiran cualquier cantidad de cosas. Y mis hijos luego recortan y hacen un papelerío. Entonces bueno, hay mil basura, cabellos y bueno. Me encanta trapear y lo hago con un poquito de cloro en el trapeador. O un poquito de mi limpiador favorito, y la verdad es que es una paz muy, muy rica el poder por fin trapear, tener todo bien recogido. Pero para poder disfrutar de esta trapeada, primero me gusta tener todo bien sacudido, sacudir muebles, sacudir algunos juguetes, limpiar algún espejo, limpiar alguna ventana, para después poder disfrutar de esta que es mi parte favorita, que es la trapeada. Y amistades, de verdad, todos tenemos las mismas 24 horas del día. A todos nos puede dar el mismo tiempo de tener este orden. Es solamente cuestión de disciplinarnos y de dar un poco más de lo que tal vez teníamos pensado dar. Un poco más y un esfuerzo más. Es muy satisfactorio al final del día y al final de los quehaceres. También darnos pequeñas recompensas como leer un libro, sentarnos a ver la tele, disfrutar de salir un poquito a caminar. Son pequeñas recompensas que nos podemos dar, o realmente acostarnos y estar media hora en redes, pero ya después de haber dado el 100 y un poco más, es de verdad, lo podemos hacer. Dios nos da la fuerza para hacerlo, y ver una casa limpia y tener esa satisfacción es para mí la mayor recompensa.
Después de recoger a mi hija, bañé a mi cachorrita, solo que no se los mostré. Y voy a hacer la comida, voy a preparar toda la comida de la semana. Ya les mostré en otros videos que yo preparo la comida, ya lo estoy implementando. En un día preparo todo lo que pueda ayudarme a complementar las comidas de toda la semana, ya que trabajo en YouTube. Es mi trabajo YouTube, requiere de mi tiempo, y estar grabando para hacer algunos deberes también requiere bastante tiempo. Entonces, pues es mi trabajo y me intento organizar también para tener tiempo para mis hijos. Les estoy enseñando las tablas, a leer, a escribir. Entonces necesito tiempo para ellos, también tiempo de calidad, y también necesito hacerles de comer. Me gusta hacerles de comer rico, que ellos disfruten, mandarle lunch a mi esposo, mandarle la comida, y esto sí que me ayuda, ya que somos 5, sí que me ayuda a mantener todo esto en su lugar, ya que, como les digo, también no quiero decir perder tiempo, pero necesito de mi tiempo para bañar a mi cachorro, bañar a mis hijos, lavar, tender, organizar. También tiempo para mí, que es muy muy necesario. Tiempo para mi esposo, tiempo para ver tele, tiempo para todo. Entonces estos son pequeños tips que me ayudan a organizar mi día, mi semana, y no verme tan atareada con todos estos labores que, como saben, son amas de casa, son muchos. Después de que se enfría la comida, la guardo en contenedores. Hice calabacitas con barbecue, coditos, alambre de soya con rajas, arroz con elotes y estas papas que pienso hacer a la crema, solo que no tenía crema, con chile poblano. Y lo guardo en el refri, así ya es más, mucho más fácil tener como las cosas para preparar la comida. Aquí tengo la carne que voy utilizando, y si quiero comprar pollo o así, huevo, una torta de tamal que no me comí en la mañana. Y los yogurts, leche. Esta leche, si se acaba en la semana, no vuelvo a comprar más, porque ya no les doy más. Simplemente tomamos té y ya. Los niños, yo mi cafecito. Y eso es lo que tengo en el refrigerador. Como pueden ver, también hay yogurts y cosas así, fruta. La verdura que voy complementando en la semana, y es así como organizo mi semana con la comida. Y estos trastes son después de comer y después de preparar toda la comida de la semana, pero en un abrir y cerrar de ojos ya quedó. Qué fácil sería, ¿no? Que tronáramos los dedos y quedaran los trastes limpios. Y estoy haciendo frijoles, solo que se me derramaron, y los voy a dejar allí mientras a cocer, mientras yo estoy disfrutando de una película con mis hijos. Como les digo, hoy es un tiempo para mí. Espero les haya gustado muchísimo este video. No olviden compartirlo, suscribirse, y nos vemos en el siguiente. Bye.